Buenos días. Agradecemos su presencia esta mañana en donde realizaremos la inauguración de la campaña Los 16 días de activismo para promover la concientización ciudadana sobre la importancia de prevenir y erradicar todo tipo de violencia dirigida hacia las mujeres y las niñas. Para encabezar la inauguración de este ciclo de actividades nos acompañan el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Luis Alberto Hernández Morales. Se encuentran con nosotros las consejerías electorales, Jorge Alberto Aranda Miranda, Javier Bielma Sánchez, Guadalupe Flores Mesa, Vera Juárez Figueroa. Nos acompaña la licenciada Laila Gabriela Hernández, representante suplente del Partido del Trabajo ante el Consejo General. Se encuentra con nosotros la licenciada Rosa Isela Aguilar, coordinadora de mujeres del Partido Verde en Mexicali. Le damos la bienvenida a María Sandra Victoria Caldera, secretaria de Mujeres de Morena. Se encuentra con nosotros Dolores Ramírez, representante de Mujeres del Partido Encuentro Solidario de Baja California. Ahora escucharemos el mensaje de apertura de los 16 días de activismo por parte de la consejera electoral Vera Juárez Figueroa. Muchas gracias, Olivia. Muy buenos días a todas las personas. Muy buenos días, consejero presidente, consejera Guadalupe Flores, consejero Bielma, consejero Aranda, a las representantes de los partidos políticos de Morena, del Verde Ecologista, de Encuentro Solidario y del Partido del Trabajo por acompañarnos el día de hoy. Pero sobre todo a todos ustedes, el personal que conforma este instituto electoral, que se reúnen puntualmente, ahora sí que fuimos muy puntuales en el marco de este 25 aniversario del Día contra la Violencia hacia las mujeres y las niñas y las jóvenes. A mí sí me gustaría empezar, digo, hemos hablado mucho de este tema y por más que se habla del tema, seguimos en unas situaciones y en unas estadísticas que lamentablemente no dan cuenta de todo este trabajo que se ha hecho. Entonces, me gustaría decir que, bueno, en el Instituto Electoral, si bien hemos sido como una institución electoral garante en la defensa de los derechos humanos, particularmente las instituciones electorales, la materia que nos ocupa es la defensa de los derechos políticos electorales. Hemos sido un apoyo fundamental en la instrumentación y en la efectividad de esta reforma constitucional de paridad en todo. Hoy tenemos una mujer presidenta, tenemos gobernadoras, en el municipio tenemos presidentas, más mujeres presidentas municipales, pero la realidad es que en la práctica todos esos avances no se han materializado a puerta cerrada en las casas. Una de cada tres mujeres sigue siendo violentada en el entorno de sus hogares. Miles de mujeres se les arranca la vida por un esposo, por un novio, por un familiar. Y por más que se hayan hecho los avances, que a partir del 2008 la ONU haya instaurado este Día Internacional para poder movilizar a la sociedad y hacer conciencia, no lo hemos conseguido, no lo hemos logrado. Por eso yo les agradezco la intención de reunirnos el día de hoy, de que estuvieran las representaciones de los partidos políticos, el Consejo General, y que estuvieran particularmente ustedes, es que nos convirtamos en activistas. Con independencia de quién está al frente de esta institución, a quién le tocó ahorita llevar los trabajos, que esté la Unidad de Igualdad Sustantiva y No Discriminación, el trabajo yo creo que nos toca a todas las personas. Y hoy, en estos 16 días de activismo, buscamos hacer eso, movilizarnos. Queremos ser activistas. Si bien estamos aquí, trabajamos en una institución, convirtámonos en activistas.
salgamos a la calle, invitemos, movilicemos a las personas, porque si logramos que una niña, una joven, un niño, un adulto, pase por este edificio, voltee y diga, ¿por qué está iluminado de naranja? Y pueda leer la lona y se pregunte y se tome unos minutos para reflexionar en el hecho, estamos haciendo algo. Parecen acciones muy pequeñas, pero es lo que nos toca. Son acciones, creo que en la suma de cada una de ellas podemos lograr esta sociedad más igualitaria. 60% de las mujeres, estaba leyendo una estadística de la UNAM, siguen percibiendo menor salario que los hombres. Y esos son los números. Entonces, mi invitación es esa, agradecerles que en este 16 días de activismo procuramos involucrarles más a cada una de las personas que conforman este instituto electoral y que nos sumemos en este esfuerzo. Muchísimas gracias a todas, todos y todes por esta oportunidad. Muchas gracias, consejera. Ahora, el consejero electoral Jorge Aranda Miranda nos compartirá unas palabras. Traigo mi acordeón. Muy buenos días. Como ya se ha dicho aquí, estamos participando y sumándonos al esfuerzo interinstitucional que se lleva a cabo en buena parte del mundo con el fin de contribuir a prevenir y erradicar este fenómeno global que representa la violencia contra las mujeres. Y debemos entender por violencia en contra de las mujeres no solamente aquella que se materializa en agresiones físicas, sino todo tipo de conductas, expresiones y actitudes de hostigamiento, denostación, condicionamiento, intimidación, que pueda tipificarse bajo el esquema de violencia laboral, violencia sexual, violencia psicológica, económica, étnica, cultural y emocional, entre otras. Para ubicarnos en el contexto del tiempo, no es difícil imaginar la lucha tremenda que debieron emprender mujeres y las barreras y agresiones de todo tipo que tuvieron que enfrentar, soportar y superar para que en los hechos les fueran reconocidas sus prerrogativas y derechos políticos que ya les otorgaba la Constitución, como el derecho a votar y ser votadas, del cual hasta el año de 1953 se les concedió ese derecho. Y desde ese tiempo a la fecha las mujeres no la han tenido nada fácil. Han sido base de resistencia, de preparación y de trabajo propio y colectivo, como se han podido abrir paso poco a poco para colocarse en un primer plano en todo tipo de actividades y responsabilidades, tanto en el ámbito público como en el privado. Por lo que actualmente vemos su presencia y su liderazgo no solo en la política, sino en todas las áreas y los campos del saber humano. Prueba de ello, y como dijo la consejera Vera, es que ya tenemos presidenta de la República, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidenta del Poder Judicial de la Federación, tenemos gobernadora, alcaldesas, y bueno, ya nomás nos falta una presidenta de este Instituto Estatal Electoral de Baja California. Hoy las mujeres destacan en importantes cargos en el gobierno y en la política, pero también en el sector privado, al frente de grandes empresas y corporativos, en instituciones educativas, en la academia, en investigación, en la ciencia, lo mismo en el arte que en el deporte, en el periodismo y en la cultura, por lo que pues pronto esperemos una presidenta aquí en el Instituto Electoral. La lucha para las mujeres no ha sido nada fácil, ya que el peso de los arraigados atavismos culturales ha presentado un duro lastre que han tenido que sortear, sobre todo en algunas zonas y regiones donde prevalecen costumbres que no conciben ni aceptan la presencia de las mujeres en posiciones de liderazgo y de mando. En Baja California siempre hemos sido vanguardia en muchos sentidos y en nuestro estado las mujeres gozan hoy de los mismos derechos que los hombres sin menoscabo de ningún tipo.
Tenemos que sumar los esfuerzos de gobierno y sociedad para trabajar juntos con los programas interinstitucionales transversales que sean más efectivos y permanentes en favor de las mujeres y de las niñas y adolescentes, implementados desde la escuela, en los ámbitos sociales, laborales y del hogar, para generar cultura y buscar prevenir, sancionar, revertir y erradicar ese lacerante problema que representa la violencia de género. Habrá que trabajar en ello y empezar desde lo más sencillo y fácil, que es en los espacios donde sí podemos influir, tomar decisiones y ejecutar acciones, que es en nuestra propia vida personal, laboral, familiar y de pareja. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Enseguida escucharemos a la consejera electoral Guadalupe Flores Mesa. Este día nos llama a reflexionar sobre una realidad que nos duele. Una realidad que no podemos ignorar. Buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto poder dirigirme a ustedes en el marco del inicio de los 16 días de activismo en contra de la violencia de género. 16 días dedicados a promover la conciencia sobre la violencia contra las mujeres y niñas. Este es un problema mundial que afecta a millones de personas y, por desgracia, México no es una excepción. Las estadísticas son alarmantes. 7 de cada 10 mujeres creen que el abuso verbal o físico por parte de las parejas se ha vuelto más común, y 6 de cada 10 mujeres consideran que el acoso sexual en espacios públicos ha empeorado. Estos son algunos de los ejemplos de violencia que sufren las mujeres y niñas. Las cifras son alarmantes, pero más allá de los números hay historias de dolor, de miedo, de injusticia, mujeres que sufren en silencio, niñas que ven frustrado su futuro. Es por eso que este día es tan importante, porque nos recuerda que debemos seguir trabajando para prevenir y eliminar la violencia contra las niñas y las mujeres. En este contexto, el Instituto Estatal Electoral de Baja California está comprometido con la lucha por la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Por ello, nos unimos a la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género de la ONU para visibilizar esta problemática y promover la participación ciudadana en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. En este sentido, quiero destacar la importancia de la alerta de violencia de género contra las mujeres declarada en Baja California en el 2021. Esta medida es un llamado a la acción para que todos los sectores de la sociedad nos involucremos en la prevención y atención a la violencia contra las mujeres. Es importante recordar que la violencia contra las mujeres no es un problema privado, sino un problema social que nos afecta a todos y a todas. Por eso, es fundamental que trabajemos juntos para crear una cultura de respeto e igualdad. Quiero agradecer a todas las personas que hacen posible este evento, especialmente a la comisión y al personal de la Unidad de Igualdad Sustantiva y No Discriminación, que trabajan incansablemente para defender los derechos de las mujeres. Juntos podemos construir un futuro libre de violencia contra las mujeres y niñas. En este día también quiero hacer un llamado a la acción. Como ya mencioné, la violencia contra las mujeres no es un problema ajeno. Nos compete a todas y a todos, por lo que debemos tomar la responsabilidad y actuar para prevenirla y erradicarla. Si eres testigo de un acto de violencia, no te quedes callado, denuncia. Si conoces a alguien que ha sufrido violencia, ofrécele su apoyo, busca a un profesional. Denunciemos la violencia, apoyemos a las víctimas, eduquemos en la igualdad. Rompamos con los estereotipos de género. Promovamos la participación de las mujeres en todos los ámbitos.
Por otra parte, y dentro de nuestro ámbito, es importante que promovamos la participación política de las mujeres y rompamos con los estereotipos de género que las limitan. Necesitamos más mujeres en puestos de toma de decisión para que sus voces sean escuchadas y sus necesidades atendidas. La lucha por la igualdad de género es una tarea de todos los días. Juntos podemos construir una sociedad más justa e igualitaria, donde las mujeres y niñas puedan vivir libres de violencia. En este punto, solo me queda pedirles a todas y a todos que somos parte de este Instituto Estatal Electoral, que durante estos 16 días trabajemos para aportar lo que podamos para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, y sobre todo, que este esfuerzo se convierta en acciones cotidianas. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Ahora hará el uso de la voz el consejero electoral Javier Bielma Sánchez. Buenos días a todas y todos, compañeras y compañeros de este Instituto Electoral. Esta mañana tengo el gusto de dirigirme a ustedes en el marco de la inauguración de los 16 días de activismo para poner fin a las violencias contra las mujeres y niñas. Un día como hoy, pero de 1960, las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal, activistas conocidas como las Mariposas, fueron brutalmente asesinadas por órdenes del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Como consecuencia de su lucha contra la violencia, contra la violación de las libertades políticas, la tortura y la violencia contra la mujer que imperó en su país y en la mayor parte de Latinoamérica durante esa época. A 64 años de dicho acontecimiento, la lucha de las mujeres por la reivindicación de sus derechos sigue más latente que nunca. Sin embargo, la violencia en su contra ha mutado y ha escalado a nuevas formas que ponen en peligro su vida y el goce pleno de sus derechos y libertades. Por mencionar algunos datos duros sobre el tema, a nivel mundial, según cifras de ONU Mujeres, una de cada tres mujeres sufre violencia a lo largo de su vida. A su vez, una de cada cuatro niñas adolescentes sufren algún tipo de violencia y lo más alarmante, cada 10 minutos una mujer muere a manos de su pareja o miembro de su familia. En México, lamentablemente, la situación no es muy diferente. Según datos de la Secretaría de Salud y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023, el 92.3% de las víctimas de violencia sexual de entre 1 y 17 años atendidas en hospitales del país eran mujeres, al igual que el 87.9% de las víctimas del mismo rango de edad atendidas por violencia familiar, y el 78.5% de las niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas. En ese complejo contexto, los 16 días de activismo representan una oportunidad clave para renovar compromisos institucionales y generar medidas que permitan poner fin a la impunidad y fortalecer los planes de acción para prevenir las violencias contra las mujeres y niñas. Bajo ese tenor, estoy plenamente convencido de que la garantía de los derechos político-electorales de las mujeres es fundamental para construir una democracia igualitaria, libre de toda discriminación y cualquier tipo de violencia, así como para visibilizar que las mujeres pertenecen a todos los espacios de poder y deben estar en posibilidad de ser parte de la toma de decisiones. Asimismo, no podemos dejar de lado que la participación de los hombres como aliados en esta lucha es fundamental para transformar las masculinidades patriarcales y fomentar las relaciones basadas en el respeto y la igualdad. Es por ello que deseo que estas acciones emprendidas por el Instituto Estatal Electoral de Baja California se traduzcan en ejercicios de reflexión por parte de la ciudadanía baja californiana que permitan generar conciencia sobre la situación de violencia contra mujeres y niñas que impera en nuestra sociedad. Finalmente,
No olvidemos que el cambio inicia en nuestro entorno. Gracias. Muchas gracias, consejero. Ahora, el consejero presidente Luis Alberto Hernández Morales nos compartirá un mensaje para inaugurar los 16 días de activismo. Muy buenos días, tengan todas y todos. En nombre del Instituto Estatal Electoral, nos da muchísimo gusto el día de hoy que estén aquí. Quiero destacar muy en particular la representación de las áreas de mujeres de los partidos que nos encuentran el día de hoy presentes, PT, el PES, Morena, el Partido Verde, que se suman pues a este evento tan importante del arranque de los 16 días de activismo. La erradicación de la violencia en contra de las mujeres es una política del Estado mexicano. Cuando se habla de políticas de Estado, se parte de que con independencia de que en una democracia quien ocupe el poder derivado de las elecciones, quien continúe con esa responsabilidad sigue impulsando esta agenda. Esta política de erradicación de la violencia tiene además una vertiente muy importante. Para que un derecho pase del discurso a los hechos, es necesario que exista una garantía normativa, que esté en la ley. Y nuestras leyes reconocen y obligan pues, a que las autoridades tomemos cartas en el asunto. Pero como lo decía yo muchas veces en las clases de derechos humanos con mis alumnos de la licenciatura en Derecho, de nada sirve una garantía normativa que se diga en la ley que una persona tiene un derecho si no existe una garantía institucional. Se puede decir que una persona tiene derecho a la educación, pero si no hay una escuela, si no hay una persona, un profesor o profesora que ayude a enseñar, si no existen las condiciones para que se dé ese aprendizaje, pues ese derecho es discurso. Lo mismo con el derecho a la salud. La ley podrá decir que tienes derecho a la salud, pero si no existe un médico, una médico, un hospital, una clínica donde te puedas atender, bueno, pues el derecho es un discurso. Lo mismo ocurre pues, con el derecho a una vida libre de violencia. Es necesario que se pase del discurso y no solamente esté contemplado en la ley, sino que existan instituciones, existan personas responsables, capacitadas, con la actitud, con la aptitud de precisamente hacer realidad este derecho. Y esas instituciones en materia político-electoral son no solamente los organismos públicos electorales, el nacional y los locales, sino muy importante, los partidos. Las instituciones partidarias juegan un rol fundamental en la promoción y protección de estos derechos. Y en esa doble vertiente, la más importante, prevenir, ¿sí? Divulgar que no se debe de cometer estas violaciones. Dar a conocer en qué consiste este derecho. Y bueno, en el supuesto de que se dé una violación, que exista una instancia. En este caso, contamos en el Instituto Estatal Electoral con un área de promoción, pero también se cuenta con un área en el caso de que se dé una infracción en materia electoral por una violación a un derecho político electoral, se haga esta investigación y se dé la sanción que corresponde. Sanciones que ustedes pueden revisar el histórico, son para todos lados. La autonomía del instituto garantiza precisamente que hay una atención y una promoción de estos derechos como corresponde en un Estado, en una política de Estado. Sin más, pues quiero reconocer al área de igualdad sustantiva y no discriminación, a quienes integran esta comisión y a todas las personas que integran el Consejo General, tanto las consejerías como las representaciones de los partidos, por tener esta decidida voluntad de impulsar una agenda. ¿Sí? En materia de activismo, de que se conviertan en activistas para promover precisamente la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Sin más, pues siendo las 9 horas con 50 minutos, damos por iniciados estos trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero presidente. De esta manera, damos por concluida la ceremonia de inauguración de la campaña 16 días de activismo para promover la concientización ciudadana sobre la importancia de prevenir y erradicar todo tipo de violencia dirigida hacia las mujeres y las niñas. Gracias por asistir, que tengan un excelente día. Les invitamos a participar en la fotografía grupal. Invitamos a las y los integrantes del consejo a pasar al frente, por favor.